El secretario de Bienestar Social del municipio de Tuluá, Francisco Girón, se refirió al caso de la adulta mayor que está ubicada frente al CIAP del barrio Tomás Uribe. Bueno, doña Lucía Mazabel es una persona adulta mayor en situación de discapacidad. Ha tenido un proceso jurídico legal donde ha sido restituido un bien de propiedad que era de ella, parece. Y pues, como ha visto la comunidad, ella se encuentra en la calle. La alcaldía ha brindado de todas formas todos los caminos posibles para llevarla a un sitio, la vamos a trasladar a un sitio digno para que ella se le cumpla con toda la atención que debe ser por parte en ese momento a la alcaldía. Doña Lucía no ha aceptado nuestra ayuda, ella está esperando un proceso diferente que depende de las autoridades en tema de norma, en la parte jurídica. La alcaldía como tal todos los días le hace visitas, seguimiento psicosocial, le estamos ofreciendo un lugar digno donde vivir, donde nos responsabilizamos con su alimentación, su nutrición y sus cuidados especiales. El secretario de Bienestar Social le informa a la comunidad que se abstenga a entregarle dinero y alimentos para que su traslado a un hogar avance rápidamente. Y lo que pasa con doña Lucía Mazabel es que los tulueños están dándole dinero y ella pues lógicamente se aferra a esa situación también. Y la solicitud para la comunidad general es que por favor no le den limosna o dinero, que la alcaldía tiene ya un sitio dispuesto para albergarla y atenderla, repito. En próximos días la adulta mayor será trasladada a un hogar donde se le respeten sus derechos. No menos de 2 o 3 días estaríamos definiendo su traslado y eso garantiza también los enseres que sean guardados y ella lógicamente atendida con sus 2 familiares que la acompañaban en su sitio de residencia.